Shalom familia, muchas bendiciones. Sameak, Yonterúa, Shabbat Shalom. Bendiciones a todos los hermanos que se vayan a conectar en estos momentos. Bendiciones. Aleluya. Santo eres mi rey. Aleluya. Bueno, familia, muchas bendiciones. Vamos a comenzar. Estamos dando la parachá a Sinu. ¿Qué significa prestar oído? Estamos, pues, cada quien, ¿verdad? Está en sus respectivas congregaciones celebrando Yom Teruah. Y a los que lo celebraron ya, le envío un fuerte abrazo. Y también que hayan pasado un Yom Teruah poderoso. Así que vamos a usar el Humash el día de hoy. A las personas que vayan a ver este video, ¿verdad? Esperando que sean edificados. Este capítulo de Deuteronomio 32 tiene aproximadamente 47 versículos y obviamente no lo vamos a cubrir todo. Pero vemos algo sumamente interesante acerca de este cántico de Moisés, que vamos a estar hablando un poquito sobre eso. Vimos también en esta semana sobre la roca. Hablamos también unos días atrás. Hace como 2 días hablamos sobre la roca, pero hoy vamos a estar hablando sobre el cántico de Moisés y su conexión con Yom Teruah,
con el día de aclamación. Y vemos, vamos entonces a comenzar a leer por lo menos algunos versículos del 1 hasta el 7. Dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque en nombre de Adonai proclamaré, engrandeced nuestro Elohim, él es la roca cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud, Elohim de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa, si pagáis a Adonai, pueblo loco e ignorante, ¿no es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán. Estamos, se escucha ahí el coquí de fondo, así que es el famoso coquí. Este Humash, vamos a estar usando el Humash, que es este libro, ¿verdad? Sumamente interesante. Así que vamos a... comenzar acá. Aleluya. Bueno, en esta porción, la Parashá Hasinu, vamos a ver qué nos dice los comentarios. Y dice algo sumamente interesante que quiero leerles en esta noche. Y es que este es el canto de Moisés. Se le conoce como el canto de Moisés. Este es el canto del cual Moshe había hablado en el capítulo anterior. Fíjate que esta parashá Hasinu significa prestar oído, donde es importante nosotros poder escuchar, prestar oído al shofar, prestar oído a las palabras que se nos habla en la Sagrada Escritura, escuchar lo que nuestro santo maestro Yeshua está diciendo y está hablando. Pero en este Humash dice, este es el canto del cual Moshe había hablado en el capítulo anterior. Ahí Moshe había convocado a los cielos y a la tierra para que fueran testigos de las calamidades que acaecerían a Israel si pecaba. Y del inenarrable alborozo que vendrá con la redención final. Entonces vemos aquí que en el verso 1 dice, presten oído, oh cielo. Aquí Moshe se disponía a pronunciar una advertencia a Israel, y para dar testimonio de esto, quiso testigos que seguirían existiendo incluso después de muerta su generación y las que vendrían posteriormente. Entonces, según Rashi, dice que es más, si los judíos fuesen alguna vez hallados culpables de violar el pacto, estos testigos serían los primeros en ejecutar los castigos correspondientes, pues el cielo les negaría su lluvia y la tierra les privaría de su fruto, según Rashi. Vemos entonces en el verso 2 que dice que gotee como lluvia mi enseñanza,
que fluya como rocío mi afirmación, cual ventarrones sobre la vegetación y cual gotas de lluvia sobre las hojas de hierba. Aquí el lexema significa tomar, y este vocablo se utiliza como una referencia a enseñar, porque se pretende que la materia de estudio sea tomada del maestro por el pupilo, según Esdra, ¿verdad? El rabino Esdra. Y vemos entonces acá que Moshe rogó que su enseñanza, la Torah, pudiera penetrar en todas las fibras de la nación como la lluvia vivificante y como el rocío, que es incluso más deseado que la lluvia, porque nunca importuna a nadie, lo que no puede decirse de la precipitación. Los ventarrones insuflan vigor y vida a la vegetación, y por analogía la dura lucha por hacerse erudito en la Torah promueve el crecimiento de quienes la estudian, ¿verdad? Según Rashi. Y vemos que Moshe deseaba que sus palabras de Torah enriquecieran la esencia de la nación y la volvieran fecunda como la lluvia y el rocío, que siempre favorecen la producción agrícola. Así que lo vamos a dejar hasta ahí, porque es mucha información y no lo quiero enzorrar mucho. Pero vamos entonces a conectarlo prácticamente ahora con Yom Teruah. Y vemos aquí, ¿verdad?, que la conexión entre esta paracha, Asino y Yom Teruah, radica en el llamado al arrepentimiento. De ambos textos implican lo que es Yom Teruah, marcado por el sonido del shofar. Específicamente no voy a hablar muchos detalles sobre Yom Teruah, porque lo hablé en el día de ayer. Busqué el video, en el día de ayer, pues hablé más a fondo lo que es Yom Teruah. Hoy me quiero concentrar en la paracha, en la expresión prestar oído, donde se refiere a la acción de escuchar con atención, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de las palabras de Dios, y también escuchar ese sonido de chofar. Y vemos que en esta paracha, ¿verdad?, se encuentra prácticamente en Deuteronomio 32. Viene siendo un cántico profético que Moisés está recitando antes de su muerte. Y aquí hay un significado sobre prestar oído, y vamos a ver qué realmente qué es lo que nos está diciendo lo de la expresión prestar oído. Aquí hay puntos clave que nosotros debemos de considerar, y es escuchar activamente. No se trata solo de oír, sino de escuchar con intención y disposición para obedecer. En la Biblia, prestar oído está vinculado a una actitud de humildad y respeto hacia la palabra del Padre Celestial. Entonces vemos que hay que atender con discernimiento. Cuando nosotros vamos a Proverbios 2:2, dice: presta oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Esto es lo que está diciendo Proverbios 2:2. Presta oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Isaías 55:3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. O sea que se vincula al acto de el acto de prestar oído a la vida y a la salvación, mostrando que escuchar a Dios
trae una bendición y trae una renovación espiritual a nuestra vida. Entonces vemos que podemos ver aquí que este principio lo podemos aplicar en la vida prestando oído a la voz de Dios, ¿verdad? Y es un llamado a no ser solo oyentes, sino también hacedores de la palabra, según Santiago 1.22. Entonces, vamos a ir ahora a Deuteronomio 31, 19 y 20. ¿Qué es lo que realmente nos está diciendo Deuteronomio 31, 19 al 20? Denme un segundito. Voy a poner la computadora aquí para estar más cómodo. Deuteronomio 31. Ahora sí estoy más cómodo aquí. Vemos que Deuteronomio 31, miren lo que nos está diciendo. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponle en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán y se volverán a dioses ajenos, y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Entonces, vemos el verso 21 que dice, y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano antes que los introduzca en la tierra que juré darles. ¿Ve? Entonces vemos aquí que el Padre Celestial le hace una advertencia, una advertencia, pero esa advertencia no es para condenarlos, sino para que estén conscientes del peligro que corren. A veces el Padre nos da cierta advertencia, pero no es para condenarte, es para que tú arregles tu vida. Es para que nosotros arreglemos nuestra vida. Entonces, tengo una pregunta. ¿Por qué Dios pide a Moisés que enseñe una canción de Israel? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Dios pide a Moisés que enseñe una canción a Israel? Porque una canción es más fácil de recordar que texto en prosa. Ese es un truco que usa en la escuela todo el tiempo. Wow, esto está poderoso. ¿Sabes? En otras palabras, ¿verdad? O sea, hoy no conocemos la música que acompaña este cántico, pero tenemos la letra de la canción, que en hebreo tiene ritmo como un poema. Por estar escrito en forma de verso, ha sido difícil su traducción. Seguramente hay secretos escondidos en las palabras y ritmos, pero en esta ocasión nos concentraremos en el mensaje escrito del cántico. Ahora, aquí hay partes del cántico donde el cántico se divide en seis partes. Yo quiero que usted comparte este video porque vamos a estar tocando los seis puntos importantes sobre este cántico. Donde se habla prácticamente, el cántico se divide en seis partes. Están los testigos, las partes involucradas, el origen, dejarán a Dios, castigo y la restauración. ¿Sí? Número uno. Vemos que los dos testigos son el cielo
el cielo y la tierra, pero vemos en las escrituras, que lo vamos a ver, que hay otro testigo que Moisés mencionó en el capítulo anterior. Quiero que usted vaya conmigo a Deuteronomio 31, 24 al 27. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Adonai, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Adonai, vuestro Elohim, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura servicio. Aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebeldes a Adonai, cuanto más después que yo haya muerto. El cántico hace referencia a otro testigo, que es la Torá. Entonces, dice el verso 2, Deuteronomio 32, goteará como la lluvia, mi enseñanza destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Aquí vemos que la Torá no se menciona por nombre, se hace una alusión poética a ella, donde la palabra Torá puede traducir como enseñanza, instrucción, mal traducido como ley, porque ley es nomos en griego, y entonces, pues, aunque eso sería otro tema, pero la verdadera traducción de Torá es enseñanza o instrucción. Entonces, pero la raíz de esta palabra en hebreo es yará, que también puede traducirse como lluvia. Cuando vamos a Isaías 55, 10 al 11, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Recuerden, está la parábola del sembrador. Esta parábola respecto del sembrador es sumamente importante. Tengo una enseñanza sobre eso. Sobre hay tres tipos de la siembra, ¿verdad? De sembrar. Pero vemos que hay que sembrar la semilla. Y cuando venga la prueba, cuando vengan las dificultades, comenzar nosotros a no rendirnos. Vemos aquí que el punto número 2, partes involucradas. Las partes involucradas en el pacto son Adonai y el pueblo de Israel. De los dos, quien fallará es el pueblo, no Elohim. Ahora dice en Deuteronomio 32, 3 al 6, porque el nombre de Adonai proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. El Elohim de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa, así pagáis a Adonai, pueblo loco e ignorante. No es ser tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Entonces, lo que dice Adonai, eres la roca cuya obra es perfecta, Elohim de verdad. No hay iniquidad en él. Es justo y recto. No hay corrupción en él. Él es tu padre quien te creó y te estableció. Ahora, lo que dice el pueblo, corruptos y manchados, generación torcida y perversa, pueblo loco e ignorante. O sea, lo que dice de Adonai y lo que dice del pueblo. Increíble. Entonces, vemos aquí que el punto número 3, el origen. Aquí vemos
Ahí vemos que Moisés invita al pueblo a que vean el pasado y analicen en qué punto se desviaron. Entonces, cuando vamos al verso 7, dice: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. El verso 8, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Ahora, es interesante que el Eterno no sigue la frontera humana, ¿verdad? Sino que desde el principio ha determinado que hay 70 naciones en la tierra. Según el número de los hijos de Israel, según Génesis 46, 26 a 27, Éxodo 1, 1 al 5 y Deuteronomio 10, 22, ¿verdad? Entonces, de todas esas naciones, el Padre decidió escoger a Israel. Dice el verso 9, el verso 9, porque la porción de Adonai es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Adonai no solo los escogió, sino que después los guió y les enseñó a vivir. Ahí vemos entonces, ¿verdad? En los versos 10 al 12, que dice, le halló en tierra de desierto y en yelmo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. O sea, Israel es la niña de los ojos del Padre. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos y extiende sus alas. Los toma, los lleva sobre sus plumas. Adonai solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Entonces vemos el cuarto punto, dejarán a Dios. Y aquí, ¿verdad? Dejarán al Padre Celestial. Y sabemos entonces que dice, pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celo con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venido de cerca que no habían temido vuestros padres de la roca que te creó. Te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. O sea que vemos entonces que Jesurún es Israel. Tengo una enseñanza, creo que lo tengo, sobre Jesurún, un escrito. Tengo por ahí algo sobre, sí, en la de la parachá, besos a verás que lo vamos a estar discutiendo octubre 23, un programa especial. Vemos algo aquí. Punto número 5, ¿verdad? Vemos, usted se puede leer, ¿verdad? Deuteronomio 32, 19. Donde el pueblo de Israel, por olvidarse de Elohim y faltar al pacto, les alcanza la maldición. Si se apartan de Dios, Adonai se apartará de ellos. Entonces, podemos ver aquí el punto número 6, que viene siendo ahí lo que es la transformación. La restauración. Entonces, dice Deuteronomio 32, 39, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Estoy haciendo una serie sobre la sanidad interior, por escrito. Así que,
Así que parte de la sanidad del pueblo de Dios es hacer justicia a sus enemigos. Entonces está respecto a la transmisión del cántico. Ahí en el verso 44 dice: vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Vemos entonces que si seguimos leyendo, ¿verdad? En los versos 45 al 46. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Ahí vemos, ¿verdad?, que Moisés reconoció que el pueblo fallará. Jonás profetizó que Dios destruiría a Nínive, pero se arrepintieron y se libraron del juicio. ¿Ve? Se habla sobre el cántico en los últimos tiempos, donde el cántico de Moisés va a ser cantado en los últimos tiempos. Cuando, ¿verdad? El Padre Celestial, pues, juzgue a toda la tierra y salve a su pueblo. Cuando vamos a Apocalipsis 15, 1 al 4, dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen, y su marca, y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Adonai? Glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Así que vemos algo sumamente interesante, ¿verdad?, sobre esta paracha de prestar oído. Y vemos aquí que en ese tiempo, pues, será el cumplimiento final del cántico de Moisés, cuando Adonai restaure a Israel y haga justicia a los enemigos. Así que prácticamente este es un resumen. Iba a estar solamente media hora, de un resumen de la paracha Sino, y cómo lo podemos entonces conectar con lo que es John Terúa, prestar oído a lo que el Padre nos quiere hablar en este tiempo de John Terúa, de lo que el Padre nos quiere decir. Y vemos que hay que escuchar el sonido del chofar, prestar oído. Así que el Todopoderoso le bendiga, Shabbat Shalom. Les estaré avisando, el próximo domingo no vamos a estar en vivo, será para otra ocasión, la segunda parte de lo que es de la iglesia primitiva, porque tengo examen al otro día, así que les estaré avisando. Así que nos veremos el próximo jueves. Shalom.